Hola tías, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este lunes alcohólico, pero nunca anónimo. No te creas. No, jamás. Estamos probando cosas padres, estamos probando deliciosituras. Y lo que tengo hoy es para este lunes una cerveza, y una cerveza bien interesante, porque yo estoy en la Ciudad de México, pero en todo el país está sucediendo un fenómeno muy digno de borrachos, bárbaros, y es que como las grandes empresas cerveceras en México anunciaron desde el mes pasado que estaban dándole a sus empleados, pues, el día, vamos a decirlo, que no ha sido un día, ha sido todo el mes, y dejaron de producir cervezas precisamente por la contingencia, o sea, porque ya no era posible mantener a todos estos empleados juntos en una bodega trabajando, elaborando cerveza, porque necesitamos tener sana distancia. Así que dejaron de hacer cerveza, obviamente dejaron de distribuir, y la cerveza se acabó. Terminó por acabarse la cerveza industrializada, quiero decir, o sea, la cerveza que te compras en la tiendita de la esquina, la cerveza que te compras en el mandado. Entonces, pasó esto. No mamen, ¿es en serio? Ay, no, por favor, háganse para allá. A ver, ¿cómo les explico, verdad? Yo sé que no necesita explicaciones esta foto, pero bueno, este es así como un apelmazamiento de personas actuando como gorilas en un Aurrera, porque llegaron unas cajas de cerveza ultra y la gente enloquecida queriendo comprar una, dos o tres, las que pudieran. Una señora de allá, ya viste, traer chingado cubrebocas abajo de la nariz. No seas esa tía, no permitas que tus tías se comporten de esa manera, porque hola, nunca vamos a poder salir jamás, nunca en la vida, ya cuando suceden estas cosas. Pero bueno, llegando al meollo de este asunto, yo lo que te quiero decir es que es el momento idóneo para que empieces a consumir más cervezas artesanales, sobre todo mexicanas, porque tenemos un sinfín, pero de verdad un sinfín de opciones. Todas son muy buenas, todas son maravillosas. Y para muestra, tengo aquí algo precioso que se llama Piñata Brewing. Mira, le está dando un poquito la luz y a lo mejor no lo ves, pero ve qué hermosa lata. Es una piñatita de un burrito. Es un burrito y arriba tiene ahí como unos papelitos picados, como una kermesita de pueblito. Y está preciosa. La cervecería se llama Chacua. Se llama Cerveza Chacua y son de Morelia. Si tú vives en Morelia, seguramente los conoces, o es el momento ideal para que los conozcas, porque además ellos están haciendo, pues obviamente, entregas a domicilio ahí en Morelia, pero también lo que están haciendo es rellenándote tus envases de las mismas cervezas que ellos venden. Hay envases de caguamas y cosas así más diferentes, para que tú nomás les hablas por teléfono y van y te rellenan con cerveza, ¿va? Con un precio menor. Así que lo que vamos a hacer hoy probar esta cerveza. Fíjate que, bueno, yo tengo aquí, decidí usar una copa. También lo puedes hacer en un vaso, en tu vaso cervecero, pero acuérdate que lo que yo te digo es que hagamos siempre una que no nos bebamos pues las cervezas de la lata o de la botella, porque estos huequitos son muy chiquititos, y entonces realmente luego tenemos cervezas que son joyas aromáticas, joyas de sabores, y si nos la bebemos a través de pues de estos orificios tan pequeños, no van a lucir, no las vas a saber apreciar. Entonces yo tengo mi copa hoy amplia para poderla echar. ¿Te acuerdas que te dije que las cervezas se hacen con cereales? Pues esta no podía ser más mexicana, porque es una cerveza que se hace con maíz. Obviamente con maíz mexicano, maíz criollo. Pero aquí te pongo la otra latita. Están preciosas. Y bueno, la categoría de esta cerveza es lager. ¿Te acuerdas que platicamos de que las cervezas lager son de fermentación más pausada o más lenta? Entonces se va a tener estos aromas y sabores como más acentuados, porque pues se utilizan estas levaduras de fermentación lenta. Así que ve el colorazo, además es así como un dorado bien marcadito. ¡Uy, no! Y en aromas es otra cosa. Es como cuando abres una latita de elotitos dulces para que te los hagas con mayonesita. Así huele deliciosa. Huele a maíz dulce. Y tiene como abajo, o sea, el maíz está bien presente, pero abajo
Tiene como notillas así cítricas, muy frescas. Más bien no cítricas, sino como de jengibre. Ya lo voy a entrar. Saludcita. Esta es la Piñata Brewing de Chacua Cervecería. ¡Oh, qué rico! Y sabe elotes, sí. Pero no te estés imaginando como que el elote de la esquina ni estas cosas, no. Es decir, el sabor del maíz sí está bien presente, pero está ligerita, está blandita, vamos a llamarla. Fíjate que está para que te la eches, sí, solita, porque no la vas a sentir pesada. Pero también es muy refrescante y se me antoja bastante también, hasta con postres. Yo sé que a veces no se nos ocurre maridar postres con algún alcohol porque siempre estamos como que el cafecito, ¿no? La leche con chocolate o el vasito de leche fría, no, hombre. Este sí está para el día, pero también qué tal que si de pura casualidad tienes tu pastel de elote, le va a ir genial. Un pastel de zanahoria también se me antoja bastante, una tartaletita o así que te haces como un coctelito de fresas, frambuesas y todo esto con crema. Llégale a este. Esta es la Piñata Brewing. Ellos, como te digo, son de Morelia, se llaman Chacua Cervecería. Y veo yo que en su sitio tienen, pues obviamente subidas fotografías de todas las otras cervezas que tienen. Entonces todo es como muy mexicano. Tienen otra cerveza que es de café de olla. Estoy intrigada, qué rico. Tienen otra de chocolate mexicano, por supuesto. Pero hay una a la que, mira, le eché así el ojo y dije, esa tiene que ser mía. Porque se llama algo así como Chacutela. Y se llama Chacutela porque quieren como emular un poco el nombre de la Nutella. Porque la hacen con chocolate y con avellanas. Entonces, pues está genial. Hay otra que también es como un espectáculo que se llama Oro y que luce bastante servida como en el vaso o en la copa cervecera porque tiene oro comestible, entonces es una fiesta. Ellos, como te digo, pues están en Morelia. ¿Cómo la consigues? Bueno, yo no estoy en Morelia y obviamente no podemos salir, no está en venta en las tiendas. Yo la conseguí por Amazon y voy a ser muy sincera, no la conocía antes. Sin embargo, me metí a Amazon y solamente tecleé cerveza y ¡frum! Salen así muchas opciones, ¿no? Realmente ya a estas alturas de mediados de mayo son pocas las opciones que te salen de cervezas comerciales porque te digo que ya no hay. Entonces está padre porque ya te están saliendo un montón de opciones de cervezas artesanales, sobre todo mexicanas. Obvio, si estás en México, si estás en Estados Unidos, pues te van a salir otras opciones, ¿verdad? Pero la verdad, salen las fotos y dije, ¡ay, esa foto me encanta! Son unas piñatas y está genial. Es una opción ideal, sobre todo si tienes esas personas en la familia o en la casa de las que te digo que dicen, ¡ay, yo no quiero cerveza porque está amarga! No, no te preocupes. Esta tiene un amargor muy agradable y muy bajito y te va a encantar. Así que no seas esa tía que se apelmaza en el Aurrera para que le den una ultra. No. Métete al internet, métete a Amazon, pídete tus Piñata Brewings o métete a la página y pregúntales ya más directamente si te pueden mandar de otras, etc. Y sé muy feliz. Que tengas muy bonito día, que tengas bonito inicio de semana. Si sales, por favor, no te agarres la carita, lávate las manitas, se te aborracha. Ay, sí, claro, y por aguachiles no paramos, qué rico.